precisamente a través de la puntuación han llegado a estas alturas y ahora buscando el siguiente paso para vivir las emociones de la gran final de este Congreso y Campeonato Nacional en estas bonitas instalaciones. Ahí lo tenemos remolineando, haciendo los preparativos, se viene la yegua, calcula, se prepara para mandar la primera oportunidad, lo lleva, lo trabaja, cabeza de silla, y aquí lo tenemos, acertando la primera oportunidad, sumando puntos para la gente de Rancho Las Palmas. El estado de Jalisco levanta la mano. Inicia tiempo. Bueno, pues nos vamos preparando para irnos con la gente del Cócono. Vamos a ver a Eduardo Jesús Romero. Bueno, pues recuerden amigos, ya preparado. Aquí lo tenemos buscando acomodar a su caballo. Bonita la mañana, poco fresca, pero propia para desarrollar nuestro deporte nacional. Manda yegua pasada, lo levanta, lo trabaja, lo lleva exactamente para poder llevarse la puntuación de este excelente pial. Puntuación de esta oportunidad, Pierre de Molinos ante 18. La oportunidad anterior, Pierre de Molinos ante 18, 1 distancia, 2 infracción, cabecera más de 10 metros. Inicia 17 tiempo. Puntos. Prendiendo la mecha, prendiendo la pólvora allá en la manga, en esta primera oportunidad en la suerte de los piales, donde tenemos la presencia de Puente de Camotlán. Y vamos a ver, porque hay que sacar la casta, don Ernesto Ignacio Anaya, que aquí lo tenemos, vean ustedes. Vean nomás bonita la manera de formar el abanico en la mano izquierda, el resto de la soga en la entrepierna, sienta con el jarano. Vámonos a la primera oportunidad. Manda y le adelanta un poquito la suerte. Así las cosas en la primera, mis amigos. Vámonos ahora con Ramoncito Arroyo. Inicia tiempo. Del día domingo, la final de escaramuzas, la final de charros completos y la final por equipos serán transmitidas totalmente gratuita. Para que allá en la comunidad de sus hogares nos acompañe, ya vayan armando, ya vayan organizando la carnita asada con la familia, con el compadre, con la comadre. Así es que ya vemos allá a la distancia, ubicándose a la altura de los 30, Enrique Chávez García. Por los charros de Rancho Las Palmas. Sale la yegua, se acomoda, manda. Y pial, 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 pial. Enrique Chávez García, cuajando el objetivo. Ahí en la magia de la repetición. Inicia tiempo. Esta excelente toma donde nos adentra al punto correcto y exacto donde engarza los cuartos traseros de la yegua cerril. Y él, por el motivo de la fricción, empieza a desprender esa santa jumadera. Enrique Chávez García, Rancho Las Palmas de Jalisco. Vamos ahora con la oportunidad para Eduardo Jesús Romero Trejo. El Cócono de Morelos pide la yegua, le sale velocidad. Se acomoda, manda la trampa. Y ay, 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 ay. Píalo, no, 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 no. Consiguiendo y cuajando en su segunda oportunidad, Eduardo Jesús Romero Trejo, el Cócono de Morelos. La oportunidad anterior, Pial Remolinado ante 18, una adicional de distancia, 19. Esta oportunidad, Pial Remolinado hacia adelante, 18 puntos. Más emocionante no puede ser. Inició el tiempo. Porque el nacional es el nacional. Vámonos ahora con la oportunidad para mi paisano, Ernesto Ignacio Anaya Barrón. Nachillo Anaya, el oriundo, el nacido allá en tierras de San Juan del Río Querétaro. Defendiendo los colores de Puente de Camotlán, Nayarit. Se acomoda su oportunidad. Manda la misiva. Y nanáis, nanáis. Así los detalles en esta... Cero de esta oportunidad. Segunda oportunidad. Vámonos con la tercera oportunidad. En esta etapa de cuartos de final, lo que se viene más adelante en semifinales, se va a poner espectacular a los amigos de Buenavista. El buen Carlitos Avendaño. Ya presentes en las tierras hidrocálidas.
Y aquí estamos, si no nos vamos y si nos corren total, nos regresamos. Enrique Chávez García en concentración total, acomodando su reata del azar. La presencia del caporal, el ingeniero Humberto Mora Brown, coordinador nacional de jueces. Gente que sabe mucho de charrería, también campeón de cala de caballo allá en Querétaro. Se aproxima la cita, vamos a ver de qué manera ejecuta. Vamos por la tercera oportunidad, se está preparando, parece que va de piquete. Con dedicatoria especial, le manda los cuartos traseros, pero esta pasa de largo. Cero. Tiempo. Eduardo Jesús Romero Trejo. Puesto y dispuesto. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Preparado, puesto y dispuesto a la tercera oportunidad. Prepara, apunta, manda también de piquete. ¡Ay, amigo, mi gabán! Así pasa cuando sucede. Pintaba para bueno y así las cuestiones. Tiempo. Vámonos a la causa del puente de Camotlán. Mientras tanto, en su pantalla pueden apreciar la repetición. Muchos saludos a la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Están en la labor de todos los días, tratando de conquistar el mundo, haciendo bien por México. Gente honrada y trabajadora. Vámonos con Nacho Anaya Barrón. Nacho le manda, Nacho. Pero la yegua pasa ligera. Pues así nos vamos. Inicio tiempo, primer pialador. Vámonos, todo listo. Se viene la primera oportunidad, Juan Pablo Franco Barba. ¡Ajá! Puesto. ¡Ay, no más! Sí, señor. Juan Pablo Franco Barba para su primera oportunidad. En pantalla la repetición. Puntuación de la oportunidad, Pial de Molina hacia adelante de 18. Tres adicionales, uno de distancia y dos de madera, 21. Precisamente Juan Pablo Franco, que se ha coronado como campeón este año también en la suerte de los piales. En el 20 también lo obtuvo, en el 17 en Pachuca, en el 15 en Querétaro y el 14 en Jalisco. Campeón nacional de piales en la manga de lienzo. Vámonos con Enrique Ramírez Pérez a la causa de Rancho El Quevedeño de Nayarit. También campeón nacional de charro completo en distintas ocasiones. Cuando aparece la valla, le manda los cuartos traseros buscando el pial, encuentra a Lechorrea, lo disfruta, le puso número a la causa. Sí, señor. El astro Ramírez en acción. Puntuación de la oportunidad, Pial de Molina ante 18, un adicional de distancia, 19 puntos. Extraordinariamente ejecutada la primera oportunidad. En pantalla la repetición. Inicia tiempo. Cómo entraba de manera espectacular. Sensacional el pial. Vámonos con el turno para Luis Ángel Briseño Gaviño, el Tigre Briseño. Los tres regalos, equipo A de Quintana Roo, le manda el Tigre. El de Mascota Jalisco le pone también, sí señor. Duelo de pialadores en esta charreada de cuartos de final.
El Tigre Briseño. Haciendo la oportunidad, pierde Molinosa ante 18. Tres adicionales, dos de madera y una de distancia. 21 puntos. A la causa de los tres regalos de Quintana Roo, iniciando con el pie derecho a la suerte de los Piales. Aquí, estimados amigos, la cuestión es la siguiente: que esta charreada no es apta para cardíacos. Gente de Tulancingo, a ese personal de recursos humanos, desde Aguascalientes para el mundo. Sí, señor. Bueno, pues Juan Pablo Franco Barba. Híjole, de veras que estamos iniciando como si estuviéramos en un pialadero exclusivamente. Y esas yeguas de poder que sin duda alguna, bien sabe la gente pialadora, de que no solamente es entregar la lazada, sino chorrear para adelgazar la garganta de la montura, apasturando el hombre. Vemos ahí, como bien dijera el ingeniero Becerril, si tu suerte son los piales, siempre pasarás apuros. No es suerte para colegiales, es para charros maduros. Vean ustedes nada más cómo la jumareda. ¿Quién sabe si lo reciban en su casa a nuestro buen amigo Juan Pablo Franco? Inicia tiempo. Porque va a llegar oliendo a leña de otro hogar, con tanta jumareda que sin duda alguna la gente que está ahí cerca en la mirandilla aspira, absorbe. Bunto haciendo la oportunidad, pierde remolineados delante de 18, tres adicionales, dos de madera y uno de distancia, 21. El aroma que seguramente ya la gente que está allá en la manga de lienzo, en la mirandilla, viene disfrutando. Aroma único a nivel mundial, el de nuestro campo, el de las mañanas, tardes y noches que identifican a lo que hoy es el deporte patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y con ello las mayores probabilidades. Que desde luego, ¿qué se les puede decir a estos hombres? Ahí remolinea, asienta el sombrero y de yegua le va midiendo la entrega. Cero. El amigo Enrique Ramírez Pérez, el que fuera campeón nacional en Puebla 2012. Inicia tiempo. Con Cuauhtémoc en Nayarit 2013 con el Edén. De los datos importantes que nos hace favor de pasar la producción allá con Ramoncito Arroyo y toda la gente que detrás de cámaras hacen un trabajo excelente por lo que nosotros podemos llevar hasta sus hogares vía las transmisiones lo más completo posible, lo más profesionalmente posible. Sí, no me queda la menor duda, nos equivocamos a veces, pero siempre tratando de tener la humildad para aceptar las equivocaciones y tratar de corregir con ello. Vámonos. Luis Ángel Briseño. Ahí lo vemos. Vean también cómo el tordillo, la postura del cuaco y él disfrutando, saboreando. ¡Ay! Desde la arena San Marcos del Meritito, Aguascalientes. Sí, señor. Tiempo. Punto haciendo la oportunidad, Pial remolineado hacia adelante de 18, cuatro adicionales, dos de madera, uno de distancia y uno de área, 22 puntos. Ay, Dios mío santo, feria de Piales, vámonos con la tercera y última pasada, ya estamos viendo ahí la magia de la repetición, nos vamos ahora con el hombre que en los últimos 10 años, échenle cuentas, en los últimos 10 años, 5 veces campeón en esta suerte. Ya lo comentaba mi estimado Robert Rodríguez, en el 14, en el 15, en el 17 y ahorita bicampeón nacional. En el 19 y en el 21. Me refiero al mismísimo Juan Pablo Franco Barba. Se acomoda, manda y nanáis, nanáis, así los detalles. Cero. En esa oportunidad para el equipo duranguense, el equipo de la comarca lagunera.
los charros de la Laguna Durango. Nos vamos ahora con la oportunidad. Inicia tiempo. Y todas y cada una de las competencias, estas de cuartos de final, las semifinales y las grandes finales del día domingo, con transmisión en vivo totalmente gratuita para ustedes. Así es que vaya preparando la carnita. ¿Se va a hacer o no se va a hacer, mi Valde? La carnita asada. Vámonos con esa oportunidad, Enrique Ramírez Pérez. Y échele mi Júpiter Vega, pronta recuperación. Ahí se acomoda Enrique Ramírez, calcula, manda. Y pial, 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 pial. Poniéndose una estrellita más en la frente, Rancho El Quevedeño de Nayarit. Puntuación de la oportunidad. Pial remolineado hacia adelante de 18. Dos adicionales, uno de distancia y uno por chorrear y detener dentro del área de tiro. 20 puntos. Ay, nomás para la cuenta. Estamos en tiempo. Y échale, mi estimado Alberto Tamayo de Mérida, Yucatán. ¿Y cómo andarán los amigos de la Hacienda San Javier de los Olvera, allá en mi Querétaro lindo y querido? Vámonos ahora con la oportunidad para los charros, tres regalos, equipo A de Quintana Roo. Y el encargado, Luis Ángel Briceño Gaviño. El Tigre Briceño ahí ya preparando la chavinda. A esta tercera oportunidad vamos a ver la manera en la que busque, en la que cuaje, en la que encuentre. Ese pial de cuentas, ya ahí posicionado a la altura de los 30. La expectativa, la emoción del público. Ya acomodado, están ustedes checando, va de piquete. Bien perfilado, se acomoda calculando la distancia, manda, ay, ay, ay. Así los detalles, así las cuestiones. Así pasa cuando sucede. Cero. La magia de la repetición. Y nada más y nada menos que el encargado, el mismísimo José Andrés Aceves Aceves, el Chiringas. Campeón nacional en esta suerte en Zacatecas 2018. Vamos a desear la mejor de las suertes a la altura de los 30. Posicionado, iniciando el remolineo. Él sabe el momento adecuado para pedir la yegua cerril. Asintiendo con el jarano para que salga desde el fondo. Se acomoda. Calcula, manda. Y pial, 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 pial. Levantando la santa cumadera, el famosísimo Chiringas. Por los charros de Rancho Las Cuatas de Nayarit. Puntuación de la oportunidad. Pial remolinado hacia adelante de 18. Tres adicionales, dos de madera y una de distancia. 21. Ahí está. ¡Tiempo! La repetición. Vámonos ahora con la oportunidad para los charros de los tres potrillos de Jalisco. Luis Enrique Ramírez Pulido, a quien ya lo vemos ahí posicionándose, otro de los grandes entre los grandes. Hoy, ¿qué les puedo decir? Un agarrón, agarrón de adeveras de pialadores. Tres grandes entre los grandes y los que vamos a estar viendo a lo largo de estos días. Uf. ¿Qué puedo decirles? Enrique Ramírez se acomoda, manda. Y ¡jajay! ¡Jajay! ¡Pial! ¡Pial! ¡Ay, ay, ay! Los tres potrillos de Don Vicente. Lazo de Berijas de 18 puntos. Ahí está la repetición. Inicia tiempo. De lo bien cuajado. Vámonos ahora con la oportunidad para Fernando Ramírez Pérez, otro de los grandes, Rancho San Martín de Jalisco. Vamos a ver la oportunidad. Ahí ya lo vemos remolineando. Calcula, se acomoda. Manda. Nanáis, nanáis. Así las cosas en esa primera pasada, en la suerte de los piales, en la manga del lienzo. A darle, que es mole de olla. Vámonos en la siguiente. ¡Tiempo! Adelante. Miguel Ángel Soler. Y bueno, pues ya preparando la chavinda para poder presentarnos la oportunidad de los amigos de Rancho Las Cuatas. Equipo que viene a refrendar su título, mis amigos. Así es que ya le vimos una en su primera oportunidad y ahora preparando para poder hacer los preparativos. Y ahí vemos los chequeadores también para que pueda llegar
a la barda, yegua pasada, es como busca el tiro en las oportunidades. Aquí lo tenemos remolineando, checando los detalles, asienta con el jarano, ya viniera, se prepara, manda la oportunidad, y de ay mamá, mis otras aguas. Bueno, pues así las cosas en esta segunda oportunidad. Nos vamos ahora con... ¡Inicio tiempo! Ahí es. Eso ya fue historia, pero nos vamos con tres potrillos del estado de Jalisco. Luis Enrique Ramírez Pulido. Aquí lo tenemos, vean más bonita la manera de formar el abanico ahí en la mano izquierda. El dominio preciso de la de Isle. Empieza a remolinear y pide la yegua. Y ahí va eso, manda la oportunidad. Y así las cosas también para la gente de Tres Potrillos. El turno preparando a los amigos de Rancho San Martín. Tiempo. Cuando nos vamos con los amigos de Rancho San Martín. Cero. Fernando Ramírez Pérez. Vaya pialadores que hemos tenido la oportunidad de ver en todo este día. Y también pide su yegua. Y con decisión se prepara, calcula, manda. Y bueno, se salvó la pinta en esta oportunidad. Inicia tiempo. Bueno, pues nos vamos, señoras y señores, a la tercera de las oportunidades. Y saludamos a todas las personas que nos ven a través de internet, del Colegio de Locutores de la Unión Americana. Y bueno, pues a la familia Hernández Salamanca, García González, San Luis de la Paz, la Asociación de Charro de los Pacheco también. Y bueno, se viene, ahí tenemos a José Andrés Aceves, Aceves. Viene, busca, entrega. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es! ¡Espial! Amigos míos, ahí está. Regocijándose. ¿Y dónde está esa porra? Y esa porra se escuchó desde aquí a toda la Unión Americana y a todo el territorio nacional en esta suerte. Lanza los charros. 18 puntos. Donde los charros, amigos míos, desde estar analizando la velocidad, el tranco, y en ese sentido desarrollan la estrategia de cómo van a entregar, si a yegua encontrada o a yegua pasada o a yegua exactamente a los 30 metros. Por eso cada tiro es diferente. Y ahí tenemos a Enrique Ramírez Pulido rompiendo el viento. Se viene la lazada. Ahí lo tenemos, se viene la yegua, entrega. Espial, amigos míos. Y ahí están las emociones. Y cómo están todos aquí en este ambientazo, cómo nos lo estamos pasando. Tiempo. No sean malos, les queremos pedir de favor, vamos a compartir, todos vamos a compartir. Estamos observando, ya sea YouTube, Facebook. Haciendo la oportunidad. Pial Ramolinos adelante 18, 4 adicionales, 2 de madera en la distancia y 1 de área, 22. Y Fernando Ramírez. ¡Es Pial! Lluvia de piales, amigos míos. Feria, una verdadera feria de piales, compadres. Y bueno, pues con estas emociones observemos la repetición, mis amigos. La forma de entregar y la forma de estar buscando detener a esa yegua de poder. El hombre cuyo cuerpo incorrupto se encuentra en la iglesia de San Francisco, allá en la Angelópolis, en Puebla. En Puebla de Zaragoza, por cierto. El saludo cordial para el licenciado Víctor Arteaga, quien fuera líder del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado allá en Puebla. Por supuesto también a doña Rufina Arteaga, a doña Virginia Arteaga, don Telésforo Arteaga y don Gabriel Arteaga. Hermanos muy conocidos en el rumbo hidalguense y de Puebla.
entrega en su primera oportunidad. Juan Luis Blanco Jara. Cero. Y acá, por la cuenca del Papaloapan. Rodrigo Osorio Yaca, la cuenca del Papaloapan. Ay, mi amor, contigo la milpa es rancho y el atole champurrado. Padre, hoy quiero agradecerte con cariño y gran fervor el que me llame la gente hijo de un gran pielador. Recuerdo mis mocedades cuando me traías en ancas, tú montando brioso potro. Ya está posicionado ahí en la distancia que él considera dominar con sus canillas Rodrigo Osorio Yaca. Primer pasado de los piales en el lienzo. Remolinea, mira, calcula, le manda. Estamos viendo la humareda. Habemus pial desde el Vaticano, con la bendición del Supremo Caporal. Bueno, pues, quien bien empieza, bien acaba. Bueno, inicio tiempo. Aplicación del pial, 18, 2 del relleno de madera. 20 puntos. Ahí está, vámonos ahora con Rafael Sánchez González, de Guadalupana, de Capilla. Jalisco nunca pierde y si pierde arrebata. Remolinea, le calcula, le manda. Ya lo andábamos queriendo cantar. Cero. En las notas de sol. Inicia tiempo. Segunda pasada. Rafael Jara Madera, la gente de Valparaíso. Equipo Hacienda Tierra Blanca, Nuevo León. Aquí está para su segunda oportunidad. Y que viva el Valle, puro Valparaíso. Sí, señor. Nos preparamos, viene la cuaca. A ver, amigos, y en esta. Bueno, pues vamos a mandar saludos a la gente de Denver, Colorado. Allá se encuentra la familia. Inicia tiempo. Practica. Y nos ha tocado ver accidentes, pero de corazón deseamos que no suceda absolutamente nada. Sí es peligrosa, pero por supuesto que estamos deseando que el charro salga liberado, que cuaje su mangana, que la suerte le acompañe, como lo estamos pidiendo para Rodrigo Rafael Sánchez González, al buen amigo Juan Luis Blanco Jara, el paisano zacatecano que milita en este equipo de Nuevo León. Ahora sí, observamos entonces, listo y preparado para empezar a remolinear como lo está haciendo, vigilando por allá la salida de la yegua, perfectamente a la distancia de los 4 metros. Viene la yegua, la busca, ahí la encuentra, amarra cabeza de silla para la carrera de la yegua. Y ya está listo la cuenca de Papaloapa. Sí, señor. Saludo cordial para toda la gente que nos están. Inicia tiempo. Calificación del pial. Pial remolineado de 18. 2 del relleno de madera. Y 1 por no salirse de la línea del tiro. Bueno, 21 pues, puntos. Y de Oaxaca nos vamos hasta la parte norte de Jalisco. Rafael Sánchez González. Continuamos, mis amigos, a la suerte de los piales. En suerte, listo, puesto y dispuesto, Juan Luis Blanco. El famoso coyote, quien acomoda, apunta, le manda a los cuartos traseros. Encuentra, disfruta, trabaja. Sí, señor. Bien chorreado, bien trabajado el pial. Calificación del pial, 18 puntos.
Vámonos con inicia la oportunidad. Tiempo. A los amigos del Cuenca de Papaloapan, Oaxaca. Rodrigo Osorio Yaca, el amigo Roy. Mientras tanto, en pantalla la repetición de ese bonito pial que nos ha ejecutado. Joven, virtuoso y talentoso, conocedor de estos menesteres que consisten en detener la carrera de la yegua lanzándola por los cuartos traseros. ¡Qué ambientazo en el Congreso y Campeonato Nacional! En la etapa de cuartos de final las competencias están quedando dramáticas. Los 12 invitados a la etapa de semifinales. Pero esto se define hasta mañana por la noche, así que suerte para Roy Osorio. Rodrigo Osorio Yaca, a los lomos del Cuaco Tordillo. Que se perfile y se acomode. Le manda a los cuartos traseros, pero la yegua y a la otra, dijo la bailadora. Inicia tiempo. Al famoso Güero Vigueras, don Prisciliano, en mero Tepatepec, Hidalgo. Vámonos con los amigos de los Altos de Jalisco. Guadalupana de Capilla, Rafa Sánchez. Vamos a ver a Rafa Sánchez. El compromiso puesto, donde pone el ojo, pone el pial. ¡Sí, señor! Donde pone el ojo, pone el pial. Ahí está, disfrutando el perfume de los dioses. Calificación del pial, 18 puntos. 2 de madera, del relleno de madera, 20 puntos. Compadre, ¿quién es el caporal, compadre?